esta foto, claro, estás prácticamente igual a este momento. Está un poquito más chatita. Sí, con sí, Verónica no. Castro. Vení que te corro, tenés un pelo en el micrófono. Sí, papá. Ahí corre, está, perfecto. Yo te corro, sí, yo te corro. ¿Sabés dónde fue eso? Con Mateico, mis viejos bailaban en... ¿Se acuerdan de una, a ver, sí, los años que tiene acá? En una terraza al mar. Bueno, mis viejos bailaban tango y le enseñaron a bailar a Verónica Castro en ese momento y yo iba a aplaudirlo. Yo era como aplaudidora de mis padres. Con tus padres acompañando siempre. Acompañando siempre. Yo ya bailaba tango ahí, ¿eh? Eso es en Mar del Plata. Qué hermoso. Bueno, mirá la que tengo acá. Esta. A ver. Con el grande Carlín. Casi un ángel. Casi un ángel. Sí, eso fue una obra de teatro. 3 años estuvimos en cartel. Fue un exitazo. Un exitazo. Eso producido por Javier Faroni también. Le mando un beso enorme. Te mandamos un beso, Javi. Y además fue el que me dio el espaldarazo para salir de la revista y pasar a la comedia con esta. ¿Qué te acordás de Carlín? Todas cosas divinas. El otro día lo hablaba con Karina. A veces nos escribimos cuando veo a Abril y a Facu tan grandes. Las giras. Cuando me pedía que le aderece las ensaladas, que yo odio aderezar ensaladas, él me decía, aderezame la ensalada. Hablaba todo. Era un personaje muy particular. Muy generoso fue con nosotros. Con Manuel González Gil, que fue el director. Porque realmente la gente se paraba a aplaudirlo 3 minutos seguidos. Qué maravilla. No se olviden que fue el primer ACV que tuvo y se había recuperado, claro, prácticamente el 90%. No, y imagino como el honor y la responsabilidad a la vez. Uf. De acompañarlo a una obra de 2 personajes. Sí, totalmente. Digo, y vos, el paso de la revista al teatro de texto, a la comedia, sí, ¿fue por un deseo personal? ¿Te pesaba estar en la revista? No, nunca renegué, al contrario. Fue una etapa de mi vida gloriosa que me la acuerdo con mucho amor, la recuerdo con mucho amor. De hecho, el año pasado vine a filmar una peli con Leo Sbaraglia. Sí. Tuve esa dicha, esa fortuna con Diego Lerman de director y tuve que emular aquella época. Mirá, bajando las escaleras, chicas de 21 años. Yo dije, bueno, a ver qué pasa. Y la verdad es que volver a revivir eso fue precioso. ¿Así? Y siempre, sí, exacto. Mira. Lo recuerdo con mucho amor. Tremendo. Con mucho amor. Así te decía una cosa. Mucho amor. Vino Rito muy tranquila hace poco, muy tranquila. Y ni siquiera Rito pudo explicarme el conchero. Es una situación de magia. ¿Lo vas a poner, Fer? A ver. ¿Cómo es el tema conchero? Con las manos. Por favor. Tenés dos estilos. Sí. El estilo de media red, media, sí, dancing, en donde van con los ganchitos macho. Venía acá que nos van a poner un conchero virtual. Perfecto. Por inteligencia artificial. ¿Vos tenés acá? Este es tremendo. ¿Usted señora, no tiene un palito acá? Bueno, ay, claro. Usted señora tiene acá. Sí. La, sí, media red que llega hasta acá arriba. La Danskin. La Danskin. Ah, te clava hasta acá. Diego García Moyano, sí, me hacía este vestuario espectacular. Y tenías los 3 ganchitos machos. Entonces, Mapamundi, vos tenés los 3 ganchitos. ¿Tres machos? ¿Machos? 3 machos acá y uno acá. Verde, entonces, ahí se te queda. Ahí no se te mueve. Un conchero y 4 machos. Pero el problema es cuando no tenés medias. Y claro, ¿dónde te lo agarrás? Ahí es un fierrito. No. Y vos bajás, pero las escaleras se bajan con los piecitos. Ah, como apretando ahí. No, igual no es que se te va a caer y vos vas. No. Sino que, claro, es como un fierrito que... Lo sostiene. Por naturaleza no se cae. Encastra. Es como que... Me quedó más claro, ¿eh? Me quedó más claro. Poco a poco en este programa, yo creo que el último programa de este año tengo que traer en consejo. Vamos disipando dudas. Sí, claro. Vamos disipando dudas. Un programa de servicio, información, por aquí nunca, claro, se tuvo que poner un conchero. Señora, usted va y se pone el conchero. Mirá después el conchero, lo que vi. Esa panzota. Mirá, viste qué morocho me llevé. Qué morocho. Sí. ¿Y él? ¿Y él? Y él se Dios lleva. Mío. No, a ver si me pone en las redes, viste, cuidalo. Que me cuide él también. No, olvidate, está robando él. No, muy bien, escuchame, muy bien. Escúchame, no, la verdad. Diego, miles de años juntos ya. Sí, ya muchos años. Son 24 juntos, 23 y pico. ¿Se conocieron en matrimonio, si algo más? Sí, pero ya nos conocíamos de chiquitos, ¿sabes? Claro, eso. ¿Habían ido al mismo colegio, pero no se registraban? Es que él me lleva 5 años casi. Claro. Entonces, yo es iba mucho primer mayor año. Que vos. Es mucho mayor. Sí, claro, señor, sí, mayor, sí. Entonces, si yo iba primer año, él iba. Pero primer y secundaria fuimos juntos. Wow. Yo iba a primer grado, él iba a quinto. Yo iba a primer año, él iba a quinto. Entonces, en el IADES y en el Gervasio Posadas. Wow. Después yo me fui a vivir con mi abuela, entonces ya después no nos vimos más, pero nuestros padres trabajaban juntos. Hicieron Una Noite en Buenos Aires, que fue un espectáculo, ajá, brasilero, en donde el papá cantaba folclore, la mamá de Diego, productora de Telefe, claro, Teresa Walger, y mis viejos bailarines de tango. Así que nos conocemos desde chiquitos sin saberlo. Y ahora, siempre flechazo, que viene un invitado o una invitada,
con una historia de amor así siempre está, hacemos también. No solo me importa saber cómo se calza el conchero, sino también cómo se sostiene un vínculo de tantos años. Como el conchero. Uno no sabe cómo encastra. Uno siente que se está por caer en cualquier momento. Claro. Se cae. No se cae. Y bajaste, por ahí te bajaste 200 escalones y vos decís, sí, acá. ¿Cómo porque se vos pensás que son muchos años, son dos décadas, ¿viste? Y cambio de país. Cambio de país. Y además, a mí me encantó igual lo que le pasó a él, porque dejó de ser el esposo de Mónica Gallos, el hermano de Fede Olivera, el hijo de Teresa Walger, que si bien siempre tuvo su carrera y él acá hizo. En México es Diego Olivera y es maravilloso todo lo que le pasó y se lo merece tanto, porque es un talentoso, porque es una gran persona y porque. Esto lo digo siempre y no es por nada en especial, pero si esto terminase mañana, fue un éxito. Por supuesto. Fue un éxito. Tenemos una hija de 20 años, un hijo que va a cumplir 32. Yo no sé, mis hijos son más grandes que yo. No, claro, es lo que te iba a decir, digamos la verdad. Eso no me cuadra mucho, pero bueno, un señor con barba que me dice mamá. Fede, aparte también, actor. Actor le va bárbaro. Y Victoria, que ya vive sola. ¿Cómo se adaptaron ellos a México? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es hoy, viste, que los últimos años, lamentablemente, hubo un exilio enorme, un éxodo, básicamente. Mucha gente que dejó el país. Que no fue mi caso. No. Hoy con el diario del lunes yo te puedo decir que fue una gran decisión para agarrar esa oportunidad que tuvimos como, oh, mira lo que es eso. ¿De dónde sacan esas fotos, ¿viste? Chicos? Todos. ¡Qué genial! Pero sí, lo sé, estoy al tanto y duele. Porque hay mucha ilusión, mucha fantasía alrededor de irse a vivir afuera. Sí. El jardín del otro es más verde que el propio. Sí, claro, como todo. No, ¿cuál es el lado B de estar afuera de tu extrañar, país? Extrañar. Yo extraño todos los días de mi vida. Pero es verdad que ellos se adaptaron muy fácil. Pusieron mucha voluntad también, pero digo, fue mucho más fácil. Cuando sos chico, todo lo aprendés más fácil. Más natural. Sí, más natural. Diego, porque le pasaba algo espectacular y era muy inteligente de su parte emocionalmente poder captarlo y capitalizarlo y tomarlo. Y para mí fue volver a empezar. Yo tenía 38, creo, cuando me fui y no sabían pronunciar mi apellido. Ayos. Ayos. Y yo esperando, igual el ego, yo lo tuve siempre domado. No, claro, yo empecé a decir y dije, oh, yo no me voy de shopping, yo me voy a hacer castings. Y terminé haciendo 5 novelas, 3 series, 2 unitarios. Sí, claro. Y la Villana. Con Leonela Montenegro fue como el primer personaje. Eso fue lo primero. Ahí grande, ¿no? Pues Leonela Montenegro fue la que me dio el espaldarazo. Pues, pero, por ejemplo, ahora, Rocío Campo, que es una productora muy importante, me dio la oportunidad de ser de ama de casa, una vendedora de tamales. Me tiñeron el pelo de negro. Y un personaje que dista mucho de las glamorosas. Sí, la canción del Chavo. El Chavo. ahí estamos viendo la imagen. Mucho, mira. Ahí está. Bueno, esa es Leonela. Leonela, me vuelvo loca. Sí, pero aparte. Y bueno, William Levy, que con William hice una película también. Haceme un poquito. Pues tú quieres, yo te puedo hacer lo que tú quieras. ¿Cómo era eso? Pues esta era una villana que mataba. O sea, te pegaba un balazo, después te pedía perdón. Bueno, tiene un punto. Y ya está. Pues he hecho eso. Ya luego hice una con una peluca porque pues no me dejé cortar el cabello. Claro, no, ese cabello no se corta, ¿sabes, güey? Sí, pues claro que pues no, claro. Pues esto es dinero. Claro, o sea, lana, pura lana. Es shampoo, es una publicidad de shampoo. O sea, no, y si me lo vas a cortar, me vas a poner. Qué hermoso, lana, obvio. No, pero bueno, fue muy divertido, fue muy divertido.